Buenos días, hermanos. Os hemos traído aquí a los juzgados porque es aquí donde se imparte la justicia humana. Nosotros, como seres humanos, somos muy dados a juzgar siempre al prójimo, pero siempre lo hacemos con criterios muy subjetivos y con poca misericordia. Mirad, en hebreo la palabra juzgar es la misma que la de salvar, lo que significa que cuando Dios nos juzga es siempre, siempre, siempre para salvar, para salvarnos, nunca para condenarnos. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, es el Paráclito, que significa abogado defensor. Pues qué suerte tenemos de tener a un juez que a la vez es el que nos va a echar una mano en ese juicio y nos va a defender. Será nuestro abogado defensor. No seamos tan intolerantes con los que nos rodean y aprendamos un poco de la misericordia de Dios, que más que un padre es una madre que siempre perdona y que cuando juzga es siempre para salvarnos. Nos ama, nos quiere y nos defiende. No juzguemos a los demás y sobre todo perdonemos a todos, porque cuando nosotros metemos la pata nos gusta que siempre nos perdonen. Si nos gusta ser perdonados, deberíamos también tener un poco de misericordia y de compasión con nuestros hermanos, los que nos rodean.